al sonido. Vamos a checar ahí en cabina. Tenemos también notas de último momento de La Voz de Michoacán el día de hoy. Vaticano oficializó el nombramiento del cardenal Carlos Aguiar Retes. Vamos a ver cuál es este nombramiento. Esta es una nota de último momento antes de saludarlos. Bueno, ya los saludamos, pero tenemos La Voz de Michoacán en su página web. Aparece en estos momentos esta nota. Vamos a ver si la ponemos ahí, donde nos dice lo siguiente: Ciudad del Vaticano, Carlos Aguiar Retes, recién nombrado arzobispo primado de México, indicó que cumplirá con responsabilidad y esperanza su nueva tarea eclesial. A través de su cuenta de Twitter, Aguiar Retes reconoció al Papa Francisco por su designación y señaló que lo recibe como un discípulo de Jesucristo. Reconozco en la decisión del Papa Francisco el nombrarme arzobispo primado de México, la voluntad de Dios Padre y la asumo como discípulo de Jesucristo con la confianza en el Espíritu Santo, cumplir lleno de esperanza esta responsabilidad eclesial a favor del pueblo de Dios, escribió. Retes es actualmente el arzobispo de Tlalnepantla. El 9 de octubre del 2016 el Papa Francisco nombró a Carlos Aguiar Retes cardenal, con lo que se convirtió en el sexto cardenal mexicano. Desde entonces comenzó a perfilarse para suceder al cardenal Norberto Rivera Carrera al frente de la Arquidiócesis de México. A lo largo de su trayectoria, Aguiar Retes se ha desarrollado en diversos cargos de la jerarquía católica. Ha sido obispo de Texcoco, arzobispo de Tlalnepantla, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano en el periodo 2004 a 2006 y presidió este órgano entre 2007 y 2009, pero fue reelecto para el trienio 2009-2012. También ha presidido la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, el CELAM, desde su servicio eclesial. Aguiar Retes ha participado en el desarrollo de una pastoral misionera para México y el continente, principalmente en el pontificado de Benedicto XVI, junto a quien fuera el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Así es que llevan buena relación ya desde antes con el Papa Francisco. Carlos Aguiar Retes nació el 9 de enero de 1950 en Tepic, Nayarit. Tiene 67 años, más o menos, ¿no? Entre 1961 y 1969 realizó los estudios de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Tepic. El 28 de mayo de 1997, Juan Pablo II lo nombró tercer obispo de Texcoco. Recibió la consagración el 29 de junio de ese año. La presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano lo nombró secretario general del Consejo el 23 de mayo del 2000, en sustitución de Felipe Arismendi, para concluir el cuatrienio 1999-2003. Bueno, pues tenemos nuevo arzobispo primado de México, en sustitución del cardenal Carrera. Por cierto, pues se dice que fue un cardenal que no estuvo muy en consonancia, el cardenal Carrera, sobre esta alta responsabilidad de la máxima jerarquía eclesiástica de la República Mexicana. Si bien los obispos son autónomos por sí solos, todos los obispos, no importa que tengan el nombramiento de arzobispado, que no es más que un nombramiento de tipo, pudiéramos llamar administrativo dentro de la curia, dentro de la jerarquía eclesiástica, los obispos obedecen directamente al Papa Francisco. Y en el caso de la máxima, pues pudiéramos llamar responsabilidad
en el país, geográficamente hablando, es la Catedral de México. Es el nombramiento, por eso se le dice Arzobispo Primado de México. Decía que iba a ser muy rápido el cambio del Cardenal Carrera, que dejara este Arzobispado Primado de México. Siempre se tardó algo, todos esperaban que ese cambio fuera desde hace algunos meses. Bueno, pues hoy ya se da a conocer, el Vaticano nombra el Papa Francisco al Cardenal Aguiar Retes, Carlos Aguiar Retes, Cardenal. ¿De dónde es originario? Vamos a ver, no dice por ahí de dónde es originario el Cardenal Carlos Aguiar Retes. Bueno, en un momento más les vamos a dar datos. Vamos a ver la fotografía de él, del nuevo arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Bueno, también allá hay política, también hay grupos, eso no se puede negar. Y pues él tenía buenas relaciones con el Papa Francisco, además de que es una persona muy preparada y es una persona también muy centrada, después de tener estos por allí arzobispos en Tlalnepantla, no sé dónde, Catepec, cardenal incluso, ellos ya eméritos. Él tiene un tono más persuasivo, pero con una mayor preparación y experiencia. Yo creo que el arzobispado pues merecía tener ya una personalidad, como lo fueron antes Garibay Rivera, fueron tantos arzobispos, Luis María Martínez, el primer arzobispo primado de México en la época moderna, gente con mucha inteligencia, muy intelectuales, muy preparados. Yo creo que hoy tiene que recuperar esa presencia y esa autoridad moral el arzobispado de México, en la persona del cardenal Carlos Aguiar Retes. Bueno, regresamos aquí al estudio y continuamos. Les decíamos por ahí que hoy jueves 7 de diciembre pues llega esta onda gélida al centro de la República por la tarde-noche, y ya para esta madrugada del viernes tendremos temperaturas de 0 grados en la madrugada en varias zonas del centro del país, incluido Michoacán. Así es que prepárese para este fin de semana gélido en toda la República Mexicana. Este jueves 7 de diciembre celebran su onomástico Ambrosio obispo, padre y uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina. También celebra su onomástico Eutiquio Papa. Pues estamos en vísperas de esta gran celebración de la Inmaculada Concepción de María en un barrio de Ciudad Hidalgo, el barrio Centro, aquí en la calle de Leandro Valle. Allí usted el día de mañana podrá visitar, pasar bajo el manto de la Inmaculada Concepción, esta imagen que es una de las más antiguas que tiene esta comunidad. Ahí se construyó el primer hospital de indias en toda esta región por Don Vasco de Quiroga, y permaneció este santuario. Es un pequeño santuario muy bonito, tiene unos retablos muy hermosos de las diferentes etapas de el Jesucristo, desde niño hasta su muerte. Allí muchos a veces entramos al santuario y pues no apreciamos estas obras, estos retablos religiosos tan hermosos que tiene este santuario de la Inmaculada. Vamos a hacer un reportaje en el transcurso de este jueves para llevar a ustedes estas fiestas tradicionales de esta imagen milagrosa
de la Virgen de la Concepción o de la Inmaculada Concepción, como se le conoce, la Virgen del Santuario, la Virgen del Hospital, tiene varios nombres, la Virgen de la Inmaculada Concepción aquí en Ciudad Hidalgo. Hoy son vísperas y mañana pues la gran fiesta, que en un momento más vamos a dar a conocer el programa de actividades. Bien, pues nos vamos con La Voz de Michoacán, el diario más importante del estado. Vean ustedes, nuestra mascota ya nos destroza casi los periódicos. Voy a cambiar de mascota a ver si me dejan. La Voz de Michoacán termina la era del fuero en Michoacán. Este miércoles lo aprobaron. Diputados quitan blindaje penal a funcionarios de los tres poderes. Crean frente para el rescate de los valores. Pues qué bueno, ese es algo importantísimo, rescate de los valores. Inicia la guerra norteña, esta noche se enfrentan los Tigres de la Universidad de Nuevo León y Monterrey. Habrá duelo de estrategias entre Antonio Mohamed y el Tuca Ferretti en el partido de ida de la gran final esta noche. Avanza plan de modernización de alumbrado que se ha convertido en un botín de muchos presidentes municipales, que han engañado con la modernización, según ellos, de alumbrado y se han embuchacado ya desde hace algunos años, desde hace como 7 o 8 años que empezó esa tranza de cambiar a LED, y es pura basura china la que pusieron y engañaron a todo el mundo. Ozuna prendió a fans en Morelia, el intérprete de reggaetón Ozuna. Es Ozuna, sí, ¿verdad? Unos dicen Ozuna, ah, no, es Ozuna, y acá ponen Ozuna, quien saltara a la fama a través de internet, enloqueció a sus fans en la Plaza Monumental. Como hay gusto para todos, ¿no? Nuestro respeto, cada quien sus gustos. En regional, las exportaciones sin riesgo, cancelación del Tratado de Libre Comercio no pegaría al aguacate, ¿no? Pues todo el mundo quiere comprar aguacate, así es que ¿cuál es el problema? El fruto cuenta con alta calidad, por lo que Estados Unidos no le cerraría la frontera. Brinda a la Secretaría, a ver cuál es, de Seguridad Pública. No, esta es Secretaría de qué. El Comité de Sanidad Vegetal extendió la estrategia de coordinación en materia de protección para el transporte del fruto a la Secretaría de Seguridad Pública. Fíjense cuánto cuesta, cuántos millones y cientos de millones de pesos le cuesta a la iniciativa privada ahora, pues, contratar seguridad. Fíjese cómo todo esto va haciendo que el desarrollo económico de un país pues sea mediocre o simplemente no avance, no avancemos como país. Entonces, una empresa que tenga que contratar policías y guardias y hacer trámites y todo, pues dice, váyanse al carajo, yo me voy a otra parte donde me den garantías. Bueno, pues así estamos. En información nacional, Nuño deja la SEP, va a campaña de MIS. Será coordinador del candidato. Peña Nieto designa a Otto Granados como titular de la Secretaría Federal. Pues, ¿cuántos meses faltan? De aquí a junio, son que 6 meses de mandato prácticamente, porque ya ahorita entramos a vacaciones. Pues deberá concretar pendientes Otto Granados. Él era subsecretario allí en la SEP, así es que pues conoce bien el movimiento. Lo que no conoce es que pues no se ha llevado a cabo la reforma tan llevada y traída, y que el gobierno iba a retomar el mando en la Secretaría de Educación Pública en los estados y junto con los estados. Y ahí tenemos en Michoacán un desastre. En Guerrero más o menos ya está tranquila la cosa, incluso en Oaxaca, Chiapas,
Pues aquí los maestros democráticos siguen mandando. Reconocen a Carabias, pide bióloga analizar la ley de seguridad interior. Se congela el país, piden extremar medios y medidas ante los cambios climáticos. Jerusalén en discordia, el anuncio de Estados Unidos que reconocerá la ciudad como capital de Israel desata polémica. Pues ahí se quedará con su embajada en Israel, porque todos los países se quedarán con sus embajadas en Tel Aviv. Propone PRI coalición a partido Nueva Alianza, sí, ya le zumba. Y pues esos son los maestros, estos maestros charros, porque hay los que se dicen democráticos que no tienen nada de democrático, y los líderes charros por el otro lado del CENTE. Entonces esos van a hacer lo que les diga, pues allá arriba el jefe. Mitt se reunió con Luis Castro para analizar ir juntos hasta el 2018. Pues no serán muchos votos, pero pues cuentan algo, porque ni los propios maestros votan por este partido que se dice de los maestros. Anuncia a Putin que irá por su cuarto mandato. Ese sí es de pantalones, ¿eh? Pero tiene a Rusia muy bien ya, unas ciudades muy modernas, creciendo mucho Rusia. Ojalá se pueda vender a Rusia productos, aunque ellos producen mucho también, tienen en contra el clima, si es que México puede venderles muchos productos que ellos no tienen allá, sobre todo agrícolas. Arde la Sultana, Tritón Dorado, Mundial de Paranatación. Gustavo Sánchez se apoderó del título en la prueba de 200 metros en estilo libre. Felicidades a estos atletas con discapacidades físicas. La casa gana con un solitario gol de Romariño. Es Romariño. El anfitrión Al Jazeera se impuso al Auckland City. Bueno, todo lo que ustedes quieran saber de deportes en La Voz de Michoacán. Tigres Monterrey hoy a las 8 de la noche en el canal 5 y en Azteca 7. Escoja su canal. Hoy a las 8 de la noche. Va a estar bueno, ¿eh? Yo soy aficionado al deporte, pero no lo sigo así muy de cerca. Y en este partido va a estar muy bueno. Son dos grandes entrenadores y los dos extranjeros. Economía estatal creció 4% en 2016. El campo fue el motor del desarrollo. Claro, Michoacán tiene para crecer más, mucho, mucho más. Michoacán se ubicó como el 16º estado con mayor avance a nivel nacional, de acuerdo con los datos del último estudio del INEGI. Quiere decir que sí estamos saliendo del atolladero. Banamex compró ayer el dólar a 18.35 y lo vendió a 19.15. Bancomer lo compró a 18.15 y lo vendió a 19.23. HSBC lo compró a 18.63 y lo vendió a 19.05. Así es que ya rebasó por ahí, ya subió el dólar. Siempre sube también ahora en Navidad, en estos días de fin de año, como mandan más dólares. Y los especuladores, pues aquí hacen lo que quieren en México. Mezcla mexicana, el barril cuesta 51.84. Y ahí nadie dice nada, ¿no? El gobierno no dice, ya tenemos más ingresos. Se queda callado, pero nada más baja el petróleo, ya no tenemos ingresos, vamos a ver qué impuestos más le ponemos aquí al mexicanito, a los mexicanitos. El CETES paga 7.02 al año, la bolsa mexicana baja 1.03, Deleita, servicio en telecomunicaciones. CITSA almacenará gas LP en Veracruz. Sigan subiéndolo de precio. Finaliza entrega de helicópteros Airbus.
Todo esto lo encuentra en la sección de dinero, finanzas personales. A ver, aquí dice, los mexicanos dieron más de 70 puntos de 100 a servicios de telefonía móvil, internet y TV de paga, según el Índice General de Satisfacción de la segunda encuesta 2017. Más satisfechos con los servicios de telefonía fija, 74.2. Telefonía móvil, 72.6. ¿Será cierto que estemos los mexicanos muy contentos con los servicios que nos dan de internet y telefonía, caros e inestables? Esa que se las crea en su casa. El grupo CITSA arrancó su negocio de procesamiento y almacenamiento subterráneo de hidrocarburos en cavernas salinas en Coatzacoalcos. El proyecto consiste en una caverna salina desarrollada por almacenar gas LP como en instalaciones industriales en la superficie necesarias para el manejo de hidrocarburo, cuya inversión totalizó un poco más de 200 millones de dólares. Eso fue lo que hicieron Estados Unidos durante muchos años. Almacenaron en cavernas en Estados Unidos todo el petróleo que le regalaba a México. Digo, regalaba porque ponían ellos los precios, las condiciones, y vaya usted a saber quién medía los barriles que se les vendían a los extranjeros. Finaliza entrega de helicópteros Airbus. Entregó los dos últimos helicópteros AS-565 Panther a la Armada de México después de que en 2014 se convirtiera en cliente de lanzamiento de esta nueva versión con un pedido de 10 unidades. Puso a su disposición un equipo de soporte técnico. ¿Cuánta lana da en los helicópteros? Faceta, llega la Navidad, decora tus puertas y dale la bienvenida a esta época del año que a todos se encanta. Pues sí, a ver cómo la va a adornar. Vamos a ver, tienen muchas recomendaciones y tips cómo arreglar su puerta. Yo la voy a pintar de rojo, ¿no? Rojo con marco blanco. Y ya en el día 2 de la Candelaria, me voy hasta el día 2 de la Candelaria y ya la pinto de otro color. Abre la Navidad, pues siempre son clásicas las, ¿cómo se llaman estas coronas, no? De bienvenida a la casa. Se pueden hacer ya muy baratas, hágalas, no las compre. Es mejor hacer eso, hombre, todos esos adornos. Miren, mis papás pelean. Es un reportaje muy interesante que trae hoy Facetas. Vamos a dejarle ahí. ¿Saben cuántos traumas? Allí empieza la violencia en nuestro país. Este es uno de los principales problemas en México. Voy a leer así rápidamente. Miren, muchos papás, y hoy los jóvenes, las jóvenes parejas todavía con mayor razón, no entienden que pelearse y agredirse adelante de los niños es lo peor que podemos hacer. No debemos pelear ni discutir delante de los niños, ni delante de nuestros hijos mayores, mucho menos de los niños, que se quedan traumados, bajan sus calificaciones, tienen problemas de estrés, de ansiedad. No discutan. Hay muchas mujeres, y lo digo así con todas las palabras, aunque se enojen, no van a decir, ay, ese misógino, ese, que agarran a los niños de chantaje con los papás. Por ejemplo, les dice el papá, bueno, no vamos a discutir adelante los niños, pues la señora más discute y más grosera. Impone a los niños en contra del papá. Esto causa un trauma muy grande a los chiquillos, a los menores de 12 años, que son los que más, incluso a los adolescentes, les afecta el rendimiento en sus clases. Pues al rato bajan sus defensas también
fisiológicamente les afecta mucho. En fin, es algo muy delicado, que por mucho que odien a la esposa, o el esposo odie a la esposa, al esposo, que no se puedan ver, o traigan rencor, resentimientos, o la manga del muerto, no discuta delante de los niños. Sean conscientes, están afectando a una personita que no tiene nada que ver con sus conflictos personales, con nuestros conflictos personales. Pónganse en lugar de ellos, de los niños. Ustedes de chiquillos veían bien que sus papás se pelearan, y se discutieran y se insultaran, ¿verdad? Que se sentían muy mal. Pues no lo hagan con sus hijos. Así sea el problema y el rencor más grande que tengan con el esposo o la esposa, pues no discutan y se peleen adelante de los niños. Ni hablen tonterías. ¿Cuáles son las tonterías? Decía el Papa Francisco, ¿no? Que empiezan a hablar mal de otras personas, empiezan a hablar allí de pornografía, empiezan a hablar de palabras altisonantes adelante de los niños. Pues eso aprenden, pues eso van a ser de grandes. Es muy importante educar a nuestros hijos en los primeros 7, 8 años, porque va a ser el reflejo de toda su vida. Entonces, pues no se peleen, mejor dialoguen y háganlo en lo privado, no adelante de los niños. La vida de pareja pues no es fácil, ¿no? La relación de dos es compleja, pues cuando dos universos diferentes y personales se unen, no es fácil. Y cuando a esa pareja se le unen los hijos, es normal que tengan altas y bajas, y probablemente haya malos entendidos que se convierten en peleas, discusiones, malos ratos, que deberían ser moderados y nunca salirse fuera de control. ¿Pero qué sucede con los más pequeños? La psicóloga Gabriela Sánchez Montes asegura que eso puede afectar su vida emocional, sociable y su rendimiento escolar si no se presta atención, además de desgastar la vida en pareja. De antemano, la especialista resalta que los hijos no deberían estar involucrados en los desacuerdos que tengan, aun cuando haya situaciones que no sean tan evidentes. Por ejemplo, un hijo se ve involucrado cuando entra al conflicto de dos y puede estar en distintas formas, como cuando los papás discuten y el niño interviene, aun cuando alguno de los padres habla mal del otro, frente al niño, buscando que este sea su aliado, dándoles detalles íntimos. Eso es muy común en las mujeres, dar detalles íntimos de la pareja que harán que señale al otro padre como el ogro, como el malo. Es muy común que las mamás hagan eso, dice esta psicóloga. Investigadores y especialistas aseguran que los niños no deben de dar su opinión, al menos que el problema también fuera de ellos. Por otro lado, si la familia está dividida, genera conflictos y peleas con el niño o adolescente que está involucrado, lo cual los perjudica notablemente, sintiéndose confundidos e inestables en todos los ámbitos de su vida. Los hace inseguros con los demás amigos en la escuela, los hace inseguros en su trato con las demás personas. Si nos sucede de grandes, ya como adultos, cuando tenemos algún problema, conflicto, pues reflejamos esa inseguridad en todo nuestro accionar durante el día. Es bastante común que un niño, en su primera etapa de escuela, desde los 3 a los 12 años, se porte mal para llamar la atención de los profesores o de sus compañeros, siendo detonado tal vez desde el hogar, pues estos chicos querrán tener la atención de su padre, y si no es a las buenas, será haciendo algo malo, alguna travesura. Esto no quiere decir que les guste que sus padres se enfaden con ellos, es que cuando hace algo que les disgusta a los padres, ellos seguramente dejarán
lo que estaban haciendo, como pelear o separarse para centrarse en él. Los especialistas recomiendan a todos los padres a tener en cuenta, que mientras antes tomen riendas de la situación, antes podrán evitar el problema. A medida que el niño crece y aumenta el problema, los niños cargarán un peso enorme que probablemente los lleve a tener una vida con problemas emocionales o rebeldía. Y tener en cuenta que un clima libre de peleas, gritos y faltas de respeto ayudarán a que los hijos se sientan más cómodos y puedan vivir pues con menos presiones y sobre todo la subestimación. La convivencia diaria genera diferentes situaciones que no son siempre agradables. Esto es normal, no todos pensamos igual, incluso es necesario que surjan conflictos porque cada uno debe de defender sus ideas, sus posturas, sus formas de ver la vida e interpretar las relaciones humanas. De ahí pues que a veces tengamos que tener respeto por los entornos de cada esposo o esposa. Es importante recalcar que un conflicto no debe incluir una pelea. Debemos saber vivir respetando al prójimo y sus ideas. El problema surge cuando cada uno de los dos piensa que sus ideas son mejores que las de su pareja o que la forma de pensar del otro es errónea y que solo él o ella están en lo cierto. Es ahí cuando los hijos deben de saber que el desacuerdo es positivo, pero no violento ni con agresiones. Evitar descalificar al papá o la mamá frente a los hijos. Esta es una cuestión muy común en nuestra cultura. Hay veces que el coraje lleva a las parejas a hablar mal del otro frente a los hijos. Y eso se queda grabado, ¿eh? Muestras de afecto y cariño. Para los hijos no hay nada más reconfortante que el ver a sus padres tratarse con cariño y siempre agradecerán. Cuidar y mantener el control más allá de las peleas. Muchos niños sensibles interpretarán cualquier alza en el tono de voz como violencia. Aprender a resolver conflictos, como se mencionó anteriormente, es muy difícil que en una relación de pareja no existan desacuerdos. Esta psicóloga pues nos da estos consejos. Y la otra, insisto, no hablar de violencia, de que fulanito, mire que ya don fulano se peleó con su esposa, la golpeó y estamos platicando todos esos chismes ahí adelante de los hijos pequeños o problemas muy íntimos o expresarse mal del hermano, del suegro, de la suegra, del yerno, adelante de los niños. Es muy malo. Debemos de cuidar. Hay conversaciones de mayores. Yo recuerdo, antes era muy común que los niños deberían, hasta opinan, permiten a los niños opinar hasta de las telenovelas, que no nos dan nada, nada más nos quitan el tiempo. Ya también los niños ahí intervienen, que por qué se divorció y que por qué la engañó o por qué la mandó matar. Porque eso nos da las telenovelas, ¿no? Es muy común ya ver. Pues es que la herencia por esto, pues hay que mandar matar a fulanito. Hay que secuestrar a fulanita. Ya lo vemos como algo normal en nuestras vidas cotidianas. Y ahí los niños y las niñas viendo las moconovelas, que son pura violencia, mancornaciones, traiciones. Bueno, yo no le encuentro nada positivo a esas telenovelas cuando podemos tener por ahí una plática amena, un libro bueno, y hay canales extraordinarios de cultura, de arte o de deporte. ¿Por qué perder tiempo en esas tonterías? Pero pues cada quien tiene su control y puede hacer de su vida lo que quiera. Lo único que sí no se vale es que agredamos a los niños de esa manera. Aterroriza a Gala. Los premios Critic Choice nominan
en 14 categorías a la forma del agua, el film de Guillermo del Toro. No la he visto, ¿eh? Dicen que está muy buena, a ver si es cierto. Hoy, como todos los jueves, la sección O de espectáculos disfruta de los versos en nuestra lengua madre. A ver, vamos a ver, vamos a... El orgullo michoacano, es orgullo michoacano, el poeta Armando Salgado recibirá Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines. ¡Újule! Armando Salgado, michoacano, qué bueno. El cineasta Tim Burton inaugura su exposición en la Ciudad de México y compartió su amor por nuestro país. Pues también tiene nuestra admiración. En 1935 nació Armando Manzanero, un día como hoy. Felicidades a este romántico de la música. A ver, aquí está. No viene. Hoy recibe el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines, el poeta michoacano Armando Salgado. Y muy joven, muy joven. Vamos a ver, no veo aquí. Ah, viene. Adiós Aguilera Soria. Conmoción al sector artístico, muerte del cronista. El historiador de Michoacán fue un prolífico escritor. En octubre obtuvo premio por el INAH. Ricardo Aguilera fue nombrado el año pasado como integrante del Consejo de la Crónica de Morelia. Cronista de Morelia, su profundo amor por Morelia. Falleció el cronista e historiador Ricardo Aguilera Soria, originario de Tlalpujahua, Michoacán. Realizó numerosas investigaciones en torno a la ciudad de Morelia, incluida la catedral, donde hoy se le ofrecerá una misa a las 6 de la tarde. Descanse en paz este historiador Aguilera Soria. Ay, ay, ay. Bueno, pues aquí están los que les gusta la poesía, nada más que yo sí no sé pronunciar el purépecha. Está más difícil que el turco y que el... la pronunciación del japonés, oye. El nuestro idioma madre, ¿no? El purépecha, sipecua, que es vida. Hoy está habiendo unos nombres muy bonitos y su traducción. Todos los jueves la voz de Michoacán le da su lugar a las regiones indígenas, en especial a las de Michoacán. Así es que, pues hoy, si quiere leer esta poesía, está lloviznando muy tranquilamente y mi corazón está feliz porque ya llegó la época de lluvias. Y con ella la vida, las montañas renuevan su verdor, en los llanos retoñará el pasto, la milpa terminará de crecer y pronto darás elotes. Habrá calabacitas y frijoles, las flores se embellecerán y mis ojos parece que saltan de gusto al mirar todas estas cosas. Démosle gracias al Creador porque está a nuestro favor y porque nos ofrece los alimentos de cada día. Fíjense, una poesía es muy, para muchos podrá ser muy simple esto, pero es nuestra cultura y es la cultura indígena, la cosmogonía indígena. Para los que están acostumbrados a leer la poesía española o la traducida de Inglaterra, de Shakespeare o de no sé qué otro, pues pueden ver aquí esta poesía tan sencilla que está escrita en purépecha. Esta es una parte traducida de esta poesía que se llama Vida. ¿Por qué te conocí, amiga mía? Mi pensamiento nunca jamás me ha traicionado. Mi corazón nunca latió más rápido, como lo siento ahora cada vez que te veo. Porque eres para mí una flor que jamás se marchita, árbol que nunca muere, agua que nunca cesa, viento que para todos es útil. Por todo ello me gustas, amiga. Por ello te llevo en mi corazón hasta el día de mi muerte. Bueno, ahí está, sin tanto rebuscamiento. Vámonos a un corte y regresamos con más.
Imagina estar rodeado de millones de mariposas y un exquisito aroma a pino y oyamel. De noviembre a marzo, época perfecta para disfrutar los increíbles santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Visita michoacán.travel y planea tu viaje. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Detente, no toques, modifica tus acciones. Cada toqueteo indebido de tu parte les destruye para siempre. El abuso sexual infantil es un delito y violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Hoy en Michoacán toman en serio la educación, mirando hacia el futuro con mayor atención en sus jóvenes, brindando las mejores oportunidades para continuar sus estudios, siempre enfocados en fomentar el talento de cada uno de ellos, buscando un mejor mañana para todos. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Hoy, Michoacán está concretando el progreso, avanzando en el desarrollo de un estado mejor conectado y comunicado, sin dejar de lado la base de su economía y poniendo atención especial en sus recursos. Michoacán abre nuevos y mejores caminos de infraestructura para una vida mejor. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Ahora en Michoacán están atendiendo la alimentación de todos los adultos mayores del estado, porque reconocen su experiencia a lo largo de toda una vida de entrega por su gente. Hoy se les acercan alimentos sanos y nutritivos, garantizando una mejor calidad de vida para ellos y su familia. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Las mujeres michoacanas viven una realidad más digna, donde su liderazgo y pasión son el motor del estado. Ahora en Michoacán impulsan su creatividad, compromiso y esfuerzo porque creen en el poder de su palabra para salir adelante con sus familias y cumplen con ella. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente, voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. Michoacán está transformando su realidad para que los alumnos tengan educación digna y de primera calidad. Con escuelas más equipadas y profesionales más preparados, Michoacán sienta las bases de una realidad diferente para todos. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Hola, soy Sara Marín y nos vamos con información. Entrega IFEM Mobiliario en Primaria de Tacámbaro. La directora general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán, María Guadalupe Díaz Chagoya, entregó equipo de mobiliario a la Escuela Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la localidad de Canícuaro, municipio de Tacámbaro, acompañada de la diputada local por el distrito de Tacámbaro, Rosalía Miranda Arévalo. La funcionaria estatal entregó mesabancos, binarios, pintarrones, mesas para docentes, sillas, videoproyector, computadoras de escritorio, pantallas retráctiles, extinguidores y cestos, con una inversión superior a los 100 mil pesos en beneficio de 70 estudiantes. Díaz destacó el compromiso del gobernador Silvano Aureoles Conejo de dignificar los espacios educativos en la entidad en beneficio de miles de alumnas y alumnos de Michoacán. Anuncia Secretaría de Finanzas y Administración sedes de módulos móviles de expedición de licencias durante diciembre.
Durante este mes, los módulos móviles de la Secretaría de Finanzas y Administración brindarán sus servicios de expedición de licencias para conducir en las instalaciones de la Facultad de Contaduría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en edificio A4 de Ciudad Universitaria, ubicado en la calle Francisco J. Mújica, Colonia Felicitas del Río, en la terminal de autobuses de Morelia y en la Administración de Rentas de Morelia, en Avenida Lázaro Cárdenas, número 1006. La Secretaría de Finanzas y Administración en tu oficina no es un programa dirigido únicamente a las y a los trabajadores de gobierno del Estado o de las dependencias donde se instalan los módulos móviles. El objetivo es facilitar el trámite de expedición de licencia de manejo en sus modalidades de primera vez, renovación, reposición o permiso de conducir, en ubicaciones cercanas y con los beneficios de condonación de multas y recargos en la renovación de licencias, disminución en el procedimiento administrativo y liberación de examen médico en el momento. Arranca, gobernador, la campaña de promoción y difusión de valores Está en ti, está en mí. Ser factor de unidad y consenso para trabajar por el Estado y el país, brindar las garantías a todas y a todos los michoacanos para que la entidad no se divida y los beneficios se alcancen sin distingos, son mis prioridades como gobernador, y que con la ayuda de todos los sectores de la sociedad logremos la meta de transformar a Michoacán, sostuvo el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. Así lo señaló esta tarde en el lanzamiento de la campaña institucional para la promoción y difusión de los valores Está en ti, está en mí, impulsada por la Coordinación General de Comunicación Social, donde hizo un llamado extenso a la ciudadanía a recuperar y actuar con apego a la honestidad, paz, responsabilidad, solidaridad, esfuerzo, compromiso, respeto y tolerancia. Estos valores, dijo el mandatario estatal, coadyuvarán a construir un Estado lleno de paz, armonía, solidario y sensible, donde el gobierno escuche la voz de la ciudadanía y con sus propuestas lograr los cambios que se requieran. El campo, la grandeza de Michoacán, destacó Sigala Páez. La grandeza de Michoacán está en su campo, por ello nos hemos destacado al ser líderes en varios productos como la fresa, zarzamora, guayaba, mango y limón, y desde luego el aguacate, sostuvo de manera clara y precisa Pascual Sigala Páez, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, durante la apertura del 10º Congreso Nacional del Sistema Producto Aguacate. En este evento, Sigala Páez destacó que a nivel nacional existen cerca de 200.000 hectáreas cultivadas de aguacate y Michoacán, por mucho el líder mundial, al contar con el 78% de la superficie nacional. En el mundo, dijo, se cultiva aguacate en 60 países de 30 variedades, siendo las mejores las de Michoacán, con Hass, Criollo y Fuerte. Contamos con cerca de 160.000 hectáreas y 22.000 productores y una producción anual superior a 1.700.000 toneladas. Reconocen contribución de jubilados y pensionados en Michoacán. Reconocemos el trabajo de las y los jubilados y pensionados para el desarrollo de Michoacán, apuntó Antonio Soto Sánchez, coordinador de asesores del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien en su representación asistió a la reunión anual de la Fundación La Edad de la Experiencia y Felicidad AC. En este marco, el funcionario estatal destacó la trayectoria de dicha organización, que cuenta con 17 años de existencia y que hoy en día realiza una serie de talleres y actividades recreativas para personas de la tercera edad. Antonio Soto manifestó que para la presente administración de adultas y adultos mayores representa un sector prioritario, por lo que se han implementado una serie de programas y acciones dirigidas a atender sus principales necesidades con el fin de elevar su calidad de vida. Quienes forman parte de esta fundación durante años entregaron su trabajo y su esfuerzo coadyuvando al crecimiento de nuestro estado. Por eso me da gusto estar aquí en representación del gobernador para reiterar el compromiso que se tiene con las y los jubilados y pensionados. Con recursos propios, Administración Independiente reduce deuda y desarrolla más obras que gobiernos anteriores. Como resultado de las políticas de austeridad y manejo responsable de las finanzas, el gobierno municipal independiente ha roto las inercias negativas, ya que en este periodo no solo se ha incrementado la deuda
que heredaron pasadas administraciones, sino que se ha reducido a casi la mitad de su monto total, logrando incluso multiplicar las obras públicas y mejorar los servicios sin comprometer los recursos. Pido OAPAS a diputados sensibilidad para que mega recurso a favor del saneamiento no se pierda. Derivado de las gestiones del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar ante instancias federales, se logró aterrizar un millonario recurso para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales de Atapaneo, con lo cual Morelia tendrá la capacidad de sanear a 100% de sus aguas residuales en lo que será un logro sin precedentes para la ciudad y cuyos beneficios serán no solo para los morelianos, sino para los habitantes de municipios conurbanos que dependen de este vital líquido para sus actividades agrícolas. Propone el Congreso que 2018 sea el año del centenario de la Constitución Política de Michoacán. En sesión de Comisión Especial para la Conmemoración del Centenario de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, promulgada el 5 de febrero de 1918, se acordó proponer que 2018 sea el año centenario, además de llevar a cabo una serie de actividades culturales previo a la sesión solemne a realizarse el 5 de febrero. Durante la reunión, los diputados integrantes de Raimundo Arriola Ortega, presidente Juanita Noemí Ramírez Bravo, Enrique Cepeda Ontiveros, Alma Mireya González Sánchez, Juan Figueroa Gómez y Brenda Fabiola Fraga, así como Verónica García Reyes, subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, Enlace de Poder Ejecutivo, y Emanuel Roa Ortiz, del Instituto de Judicatura del Consejo del Poder Judicial, resolvieron que todas las actividades a realizarse serán propuestas y aprobadas por los tres poderes. Privilegiar el diálogo, atender demandas de los ciudadanos, nuestra obligación como servidores públicos. En un clima de respeto y diálogo, el diputado de PRI, Roberto Carlos López, atendió las demandas de los integrantes del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas, quienes esta tarde se manifestaron afuera del Congreso del Estado, por lo que se logró desactivar el bloqueo y reactivar la circulación. Luego de la manifestación, la tarde de hoy en el Centro Histórico de Morelia, en demanda de la entrega de recursos gubernamentales pendientes, el diputado tricolor pidió privilegiar el diálogo y atender las demandas de los ciudadanos como parte del quehacer que tienen los servidores públicos en compromiso con los ciudadanos. Se debe apostar al diálogo para que la ciudadanía se vea afectada lo menos posible ante reclamos que puedan ser justos en su origen, pero que lo requieren en otro tipo de gestiones para encontrar soluciones, dijo el diputado al referirse a los más de 300 manifestantes de esta organización que bloquearon por espacio de una hora la avenida Madero en sus cruces con Morelos y Pino Suárez frente al Congreso del Estado. Con el combate a la corrupción se fortalecen los valores. La base de una sociedad son sus valores éticos y morales, los cuales reflejan la identidad de un Estado y lo impulsan para tener un mejor desarrollo, por lo cual resulta necesario fomentar e inculcarlos, además de combatir el gran problema que atenta contra la armonía de Michoacán, como lo es la corrupción. Por ello, el Congreso del Estado ha sido el eje principal para la erradicación de dicho flagelo, manifestó Miguel Ángel Villegas Soto, presidente de Mesa Directiva del Congreso del Estado. Por mi parte es todo, regresamos con más información. Thank you.
vamos ahora con breves internacionales. Ahí tenemos notas como la de el gobierno de Estados Unidos, que reconoce a Jerusalén como capital de Israel, pues dejando a un lado el estatus de esta ciudad santa que es Jerusalén, donde confluyen las tres grandes religiones monoteístas, que son los musulmanes, los cristianos con todas sus ramificaciones y el judaísmo. Se viene un conflicto y también pues muy sintomático que sea, estos conflictos a veces se agravan más en tiempos de Navidad. Las otras religiones, por supuesto, las no cristianas, pues no reconocen la venida de Cristo, pero se arman los conflictos en esta época donde los cristianos esperan la venida del niño Dios. Bueno, todos los 24 de diciembre es la conmemoración, no que tácitamente lo estén esperando, ¿eh? Bueno, y en Argentina, pues como en Honduras, hay elecciones y ya ahora utilizan la justicia, que no es nada ciega, sino bien dirigida contra los opositores políticos, sea de un rango, de otro, de derecha o de izquierda. Entra los de izquierda y le dan en la torre los de la derecha, los de la derecha, entra. Igual. Bueno, pues vamos a ver también esta nota que nos viene de Argentina. Hoy están dando la orden de aprehensión de la expresidenta Kirchner, que según esto pues está como senadora y aspira a ser nuevamente presidenta después de tantas acusaciones de corrupción, junto con su esposo ya fallecido y que fue presidente de Argentina. Pero antes tenemos esta nota de la que nos dice la directora de campaña internacional por la abolición de las armas. La prohibición de las armas nucleares puede realizarse realmente rápido. Así lo consideran los activistas de la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, que recibirán el fin de semana el Premio Nobel de la Paz 2017. Beatriz Finn, directora de esta campaña internacional, dice: "De repente sucede muy rápido. 10 años más tarde no podemos imaginar que alguna vez lo hicimos. Lo veo mucho como fumar de cierta manera. No nos sentamos a esperar a que los fumadores lo dejarán primero. Lo prohibimos dentro y tuvieron que salir si querían fumar. Ahora nos parece ridículo pensar que estábamos sentados en oficinas y fumábamos. ¿Cómo hacíamos eso? Era de locos, era estúpido. Creo que eso podría pasar con las armas nucleares también". Bueno, pues muy buena analogía, ¿no? Finn considera ridícula la afirmación de los 9 estados que poseen la bomba atómica de que este armamento sirva para disuadir conflictos y promover la paz. Sí, porque ese es el garlito, o ese es lo que ellos han tratado de hacernos creer. Hasta le han dado Premio Nobel de la Paz a los que utilizan las armas nucleares como amenaza. Dice esta activista: "Creo que este es el gran problema con la teoría de la disuasión, que la idea de que el solo amenazarnos con más muerte, más masacres, más matanzas indiscriminadas, de alguna manera la paz prevalecerá. No se siente como paz en esta situación, no se siente como una situación estable, y según esta lógica, Estados Unidos debe responder con algo más. Luego Corea del Norte debe responder con algo más. Los activistas lograron una importante victoria en julio con la aprobación en la ONU de un nuevo tratado para prohibir las armas nucleares. El documento, adoptado por 122 estados miembros, podría tardar años para entrar en vigor, pues tiene que ser ratificado por al menos 50 países. Así es que todavía está lejos esto de la prohibición de las armas nucleares en el mundo. Regresamos aquí al estudio
Y como saben ustedes, nada más 9 países se pueden dar el lujo de tener esas armas. Las tenemos para, como una advertencia, para los que quieran hacer guerra. Hagan usted favor, solo nosotros podemos tenerlas. Bueno, anuncia pues la detención de esta señora Kirchner en Argentina. Se vienen las elecciones y ella quiere ser candidato. Bueno, pues la justicia argentina ordenó este jueves el desafuero y arresto de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de iraníes acusados por el atentado a una mutual judía en 1994. Kirchner es acusada de traición a la patria por haber firmado en 2012 un pacto con Teherán que buscaba indagar en Irán u otro país a exaltos funcionarios iraníes acusados del atentado. La orden incluye además a su ex canciller Héctor Timerman y a otros exfuncionarios de su gobierno. La expresidenta había rechazado todas las acusaciones en un escrito presentado al juez federal Carlos Bonadio, quien dictó la orden de detención. La causa fue abierta a raíz de una denuncia del fiscal Alberto Nisman, presentada 4 días antes de morir, el 18 de enero del 2015. Kirchner deberá ser sometida a un proceso de desafuero en el Congreso, para lo que se necesita que el presidente Mauricio Macri incluya el pedido en una convocatoria a sesiones extraordinarias, que estamos seguros que lo va a hacer, es enemigo político. En la votación en la Cámara Alta se requieren 2/3 de los votos. A partir del 10 de diciembre, la alianza oficialista Cambiemos tendrá 25 de las 72 bancadas contra 32 peronistas. Sin embargo, solo una decena de estos responden directamente a la exmandataria. Así es que, pues ya que ni le busque ser candidata, porque le traen muchos puntos negros en su contra a esta expresidenta, que como suele suceder en estos países que teníamos el calificativo, porque lo llegamos a tener también los mexicanos, países bananeros, un tono despectivo y sarcástico con la que se expresaba a los países subdesarrollados del Caribe, principalmente, por su pobreza y poco desarrollo, y también a muchos latinoamericanos. Entonces, en ese entonces, pues, el esposo llega de presidente, quiere meter a la esposa o al yerno, así como si fueran dueños de las naciones. Y esto sucede cuando hay pueblos y ciudadanos ignorantes o indiferentes. No sé si tenga algún parecido con nuestro país, ahí ustedes sabrán cómo tomarlo, ¿no? Descartan llamado de emergencia del submarino argentino, pues siguen, por supuesto, con los familiares, estarán presionando, y yo creo que cualquier ser querido de estos marinos que están desaparecidos, pues, ¿qué es lo menos que pueden aspirar? A encontrar vivos a sus seres queridos. Contra todo lo que se diga, y sigue la búsqueda. Ya está un barco ruso ahí, esperemos que pueda tener algún resultado. Algunos dicen, pues aunque estén muertos, pero los queremos con nosotros para enterrarlos. Bueno, en otra nota, última internacional, el movimiento islamista Hamás llamó este jueves a una nueva sublevación palestina conocida como Intifada, ¿se acuerdan? En los 60s. Es en protesta contra el reconocimiento del presidente estadounidense Donald Trump a Jerusalén como capital de Israel. Ismael Haniyeh, líder de Hamás, dice: la decisión estadounidense es hostil contra nuestra gente. Es una declaración de guerra a los palestinos en nuestros sitios musulmanes y cristianos sagrados en el corazón de Palestina, que es Jerusalén.
El ejército israelí anunció el despliegue de refuerzos militares de Cisjordania, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu se congratuló de un día que consideró como histórico. El presidente Trump se metió para siempre en la historia de nuestra capital. Su nombre será ahora mostrado con orgullo entre otros hombres, nombres de la gloriosa historia de la ciudad, dice Netanyahu, el primer ministro de Israel. Allí ya no hay neutralidad. Lo desconocen a Trump como ya un ente neutral para llevar a cabo estos diálogos y conflictos para encontrar la paz allí en el Medio Oriente, que lleva decenas de años y que Estados Unidos siempre fue un interlocutor confiable. Hoy pues se pierde esa confianza en el gobierno americano, dicen los musulmanes. Pero Israel dice que todo Jerusalén, tanto el este como el oeste, es su capital eterna e indivisible. Hasta ahora, la comunidad internacional no ha querido reconocer a Jerusalén como capital, una cuestión muy delicada y clave en el proceso de paz. Vamos a un corte y regresamos. No es normal que te toque si no quieres. No es normal que te quite tu dinero. Que te paguen menos no es normal. No es normal que te diga que no puedes. No es normal que te peguen. Estas son formas de violencia. Y la violencia no es normal. Es un delito. Denuncia al 911. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. No sé si karate, pamagin paran, ecto no wegak. Egi magi waguarik sintau, no sé si karate, pagi masetavi waguarik tuin. No sé si karate, pagi maneni mairarik tuin, no yugari. Ayang piguari ini, mairari warka, chai miyunswar, 911 ariguari. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. En Michoacán están creando soluciones más efectivas, pensando en la integridad y en la seguridad de sus habitantes. Ponen atención en cada rincón del estado y están preparados ante cualquier situación. Hoy crean una esperanza en el estado, ya que los cambios están ocurriendo y se notan, porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán, aquí están haciendo las cosas bien. Te quiero platicar lo que está pasando en Michoacán. En Michoacán están garantizando la salud de toda su gente con espacios más dignos y mejores servicios. Hoy, la atención médica está llegando hasta el último rincón del estado, incluso aquellos que parecían en el olvido. Ahora, la cobertura de salud está llegando a quien más lo necesita, incluso hasta las puertas de sus hogares. Porque Michoacán tiene un gobierno al que le importa a su gente. Voltea a ver a Michoacán. Aquí están haciendo las cosas bien. Detente, no le abandones, modifica tus decisiones. Cada minuto en la calle pone en peligro su vida. El maltrato por negligencia o abandono es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Detente, no lastimes, modifica tus palabras. Cada grito y ofensa que sale de tu boca destruye su autoestima. El maltrato psicológico es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. Thank you.
Detente, no golpees. Modifica tus reacciones. Cada herida y moretón que dejas en su cuerpo les marca para siempre. El maltrato físico es una violación a sus derechos. Acaba con el maltrato infantil y adolescente. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Inflación repunta, nos vamos a informes, notas breves nacionales. La inflación repunta a 6.63% en noviembre, es el segundo aumento más alto en 16 años. Oigan, si sube el gas el 30% más, suben la gasolina, pues ¿cómo no quieren que haya inflación? Luego quieren echar la culpa a los pequeños, medianos comerciantes, a la clase media trabajadora de México. El Papa designa a Carlos Aguiar Retes como nuevo arzobispo primado de México. Norberto Rivera se despide de sus fieles, pide perdón por sus debilidades. Pierde ojo tras cirugía de campaña de Cinépolis. En estas campañas, recuerden por ahí, mucho cuidado, estas campañas que hacen incluso los municipios, ayuntamientos en diferentes municipios, que son un verdadero negocio. Venta de lentes corrientes hechos en China, que vienen y que dicen que muy baratos y todo eso. Váyase con un oculista establecido que pueda ir a reclamarle si le hace las cosas bien. Mejor no se exponga, por muy barato que se los den, no es barato. Aquí, por ejemplo, hay una, ¿cómo se llama esta? De ojos. Una óptica aquí en Leandro Valle, cerca del santuario, parece que en 450 pesos le da usted unos lentes de buena calidad, le mide su vista y usted va a estar consciente de que si no está bien, no le queda bien y todo, ahí le van a dar garantía. No le va, además es un profesional. Estos equipos, si se mueven de un lado a otro, pierden su sensibilidad para darle una buena lectura. Nosotros siempre denunciamos ante la Secretaría de Salubridad Estatal y a la COFEPRIS que por qué se permitían estos abusos, que vienen a hacer campañas optométricas y son muchos de ellos unos farsantes. Pero pues cuando hay lana de por medio, así se hacen las cosas en México. A ver, esta señora perdió su... Dice, en 2015, Fundación Cinépolis contrató al Instituto de Salud Visual para que operaran adultos mayores que padecían cataratas. Hasta ahora, en 50 casos, las personas perdieron la vista e incluso les extirparon un ojo. Los médicos responsables están prófugos. Claro, no es directamente la culpa de Fundación Cinépolis, porque ellos lo hicieron de buena fe. Pero estos cuates, estos farsantes que se dicen médicos o optometristas, pues dieron al traste con la salud visual de muchas personas. Y lo han seguido haciendo en otras instituciones. Esta se llamaba Instituto de Salud Visual. No, hasta se buscan nombres así rimbombantes. Bueno, examen de manejo en Ciudad de México es obligatorio a partir del 2018. Fíjense, en pleno siglo XXI, la ciudad cosmopolita como México, ahora sí va a ser obligatorio el examen de manejo. Por eso es que tenemos el primer lugar o de los primeros lugares en accidentes viales y muertes, muchas. Michoacán también, entre ellos, en primer lugar.
Llega la primera tormenta invernal, causará nevadas en toda la región norte del país e intenso frío en el centro del país a partir de este mediodía. ¿Qué más? Mancera se burla de la propuesta de Dante, pero pues Dante tiene razón. Encuestas nos pone competitivos ante AMLO, dice el equipo de Miz. Temen que show de sexo en vivo pegue a turismo. Bueno, todas estas notas son las más importantes el día de hoy a nivel nacional. ¿Qué más tenemos? Teníamos otra nota aquí que nos llamó la atención. Bancos no van a abrir el próximo martes, 12 de diciembre, así es que tome sus medidas. Y pues el nombramiento del nuevo arzobispo primado de México en la persona del cardenal Carlos Aguiar Retes. Ya hay que decirlo, el obispo Norberto Rivera, el arzobispo que sale ya, será arzobispo emérito, Norberto Rivera Carrera, había puesto su renuncia ya hace algunos meses. Claro, el Vaticano normalmente no la acepta de inmediato, a muchos hasta dura años para aceptárselas, otras 6 meses, otras 1 año, no sé aquí, quizás haya sido menos de 1 año y le aceptaron la renuncia a Norberto Rivera Carrera. Por esa parte es todo, allá en los controles técnicos está Adolfo Sanabria, hoy a la 1 de la tarde tenemos la misa por los enfermos. Mientras tanto, escuche buena música, que pasen un bonito jueves y abrigarse muy bien esta tarde. Deben de andar muy bien abrigados nuestras personas adultas, los niños, no los saque de un lugar calientito al frío, para que mejor exagerar en cuidados. Es mejor que tener problemas de salud. Que la pasen bien.